Saludos a todos, qué bueno que están para aquí para ver este video. Yo soy Carla del blog Wiser Girls y si aún no me conoces te invito a que luego que termines de ver este video pases por aquí abajito, le des suscribir y también en la campanita para que te lleguen todos los videos que yo vaya subiendo. Si aún no me conoces, también te invito a que abras la caja de información en la cual voy a estar poniendo todo lo relacionado a mis redes sociales, la página de internet, el blog en el cual voy a estar escribiendo y escribo todo el tiempo y también muchos enlaces que vas a poder utilizar para ahorrar y ganar dinero. Bueno, el sábado 22 de abril en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Planeta Tierra. Hace unos 45 o 50 años atrás, una persona en el Congreso determinó que escogiéramos un día al año para recordar y reconocer la importancia del Planeta Tierra en nuestras vidas. Como ustedes saben, el planeta Tierra es nuestro lugar, es nuestra casa, es nuestro hogar. No tenemos más a dónde ir, y es muy importante que podamos protegerlo, cuidarlo, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, nuestros niños, nuestros hijos y los que vendrán. Cada vez más hay mucha contaminación, hay muchos problemas con la naturaleza. Se están extinguiendo ciertos animales y hasta la misma naturaleza está clamando porque necesita, necesita cuidado. Así que en el blog esta semana yo estuve escribiendo sobre algunos tips para reducir, reciclar y ahorrar. Pero hoy te quiero compartir otros tips adicionales que tú puedes utilizar y todas las personas puedan utilizar en sus casas para que reduzcan, para que reciclen y para que ahorren. Así que si te interesa este video, continúa viendo. Tip número 1. Reduce el consumo de agua en tu casa. En nuestras casas tenemos muchas maneras de utilizar el agua y una de ellas es la más básica que es utilizar el inodoro. Muchos de los inodoros eh, de los tiempos de hace muchos años o que son viejitos lamentablemente tienen el sistema de bombeo o el sistema que nosotros utilizamos para bajar el agua viejos. Así que lamentablemente utiliza mucha agua al igual que gasta mucha agua para nosotros como personas. Si tú no puedes cambiar el inodoro en tu casa, te invito a que busques muchas maneras que pueden haber para reducir ese consumo de agua, para que la bomba de agua no genere tanta agua, no requiera tanta agua. Al igual, entonces así vas a bajar un poco los costos del agua en tu casa. El agua también es utilizada para lavarnos los dientes, para fregar, para bañarnos, para muchas cosas. Así que durante este tiempo que tú estés utilizando el baño para bañarte, cepillándote eh, los dientes o fregando los trastes, como lo decimos en Puerto Rico, también reduce un poco ese consumo. Cierra la pluma, cierra la llave, y así puedes ayudar a reducir el consumo de agua en tu casa, a reducir también la factura de agua en tu casa. Eso es bien importante. Eso es un consejo muy, muy importante. Tip número dos: reduce también el uso de la luz en tu casa. Eh, muchas veces eh, durante todo el día tenemos la casa con las luces prendidas, utiliza la luz natural. Como pueden ver, yo estoy aquí haciendo un video y yo no tengo ninguna luz prendida. Todo lo que yo estoy utilizando es la luz natural que entra a mi casa. Así que trata de utilizar esa luz natural, esa luz que durante todo el día puedes estar utilizando. Si tienes cortinas, te invito a que las abras para que durante el día esa luz natural pueda ser utilizada. Así reduces el consumo de luz, reduces también la factura, que también en Puerto Rico, por lo menos en Puerto Rico, es horrible la factura de luz. Otra de las cosas que puedes hacer con la factura con la reducción de luz es cambiar todas tus bombillas a las bombillas energy saver o las que tienen el sellito Energy Star. Eso también ayuda muchísimo a reducir el consumo de luz en la casa, también no son estas bombillas que calientan tanto, por lo tanto no vas a sentir un calor fuerte en tu casa ni vas a tener que utilizar tanto el abanico o el aire acondicionado. Eso puede ser. En muchos casos hay otras personas que indican yo no lo he hecho porque también tienen un problema de que dicen que se puede, otros dicen que no y es el apagar los breakers de la casa Muchas personas cuando están entonces fuera de su casa por mucho tiempo apagan los breakers, ciertos breakers de la casa, para así reducir el consumo de luz. Conozco personas que lo hacen y el consumo de luz ha bajado considerablemente. Yo todavía no me he atrevido a hacerlo porque otras personas también piensan que se hace un daño al apagar los breakers a los enseres, pero eso queda en ti. Adicional, desconecta todas las cosas, por favor, que, estés utilizando, que no estés utilizando en la casa. Dejamos nuestras computadoras prendidas o conectadas al, al enchufe o en inglés el plug, a, a la corriente. Dejamos nuestros cargadores de celulares y todas esas cosas siguen generando luz. Bien importante que lo desconectes y vas a ver cómo la factura de luz va bajando poco a poco, al igual que reduces la luz. Otra de las cosas que podemos hacer es usar bolsas reusables. Ya en Puerto Rico saben, ese es el tip número 3, <laughs> ya en Puerto Rico saben que no se puede utilizar eh, bolsas plásticas y en algunos lugares si las utilizas te cobran. Si ellos te dan la bolsa te van a estar cobrando. Así que utiliza las bolsas reusables, además de que ayudas al ambiente, son más fáciles de manejar y... Como dice la palabra, son bolsas reusables No importa eh, dónde vayas a comprar Hasta en los sitios de, de ropa Ya no están dando bolsas, ¿ok? Te tienes que llevar la bolsa en las manos O utilizar una bolsa reusable También para tu ahorrar Te invito a que si ya hay ropa que no te sirve Por favor, no la botes Si la ropa está en buenas condiciones Y puede ser utilizada por otra persona Te invito a que la dones A esas personas que así lo requieran en muchas partes del mundo está el Salvation Army, que ellos reciben esa ropa en buenas condiciones. Adicional, muchas personas como nosotras cuponistas que bendicen, llevamos y enviamos eh, ropa de niños para Haití y otros países en necesidad. Así que te invito a que no votes esa ropa que está en buenas condiciones, sino que la dones a otras personas, y también así tú puedas enseñarle a otros a ayudar. En Puerto Rico también hay varias tiendas, no las he utilizado todavía, pero cuando lo haga les voy a decir, en el cual se intercambia ropa de niños. Sabes que la ropa de niños se queda súper, súper rápido. Y hay muchas tiendas, eh, son tiendas pequeñas, pero son unas tiendas que se dedican a que tú... Llevas la ropa de tu niño en buenas condiciones también, y ellos te intercambian por ropa de niños más grande. En el caso de mi bebé, ya ella está utilizando ropa de 18 a 24 meses. Por lo tanto, esa ropa que ya a ella no le sirve, yo la puedo llevar e intercambiar por ropa que ella puedo utilizar. Al igual, la puedes eh, vender o. Oh, a precios muy económicos Y así puedes recibir un dinero de vuelta Y ayudar a otras personas Hay muchos sitios que también Estén clasificados online Que venden o intercambian ropa No dejes, no dejes tu ropa En la basura o en el zafacón Porque no quieres venderla Adicional, hay muchos sitios de internet Que abajo en la caja de información te voy a dejar el link En el cual tú puedes vender la ropa Tu ropa a otras personas Eso es lo que se llama venta de segunda mano y adicional entonces vas a estar recibiendo un dinero de vuelta. ¿Y a quién no le gusta eso? Bueno chicas, hay muchas muchas maneras de nosotras poder ahorrar, de reducir y reciclar por nuestro ambiente. No olvides que nosotros nos vamos, pero dejamos nuevas generaciones con las cuales ellos también deben disfrutar por los paseos por el parque, por los árboles, por el viento, por todo. Así que te invito a que te unas a... Esto que no es nada malo, que no es nada que debes ser obligado a ayudar, a reciclar, a reducir y muchas veces puedes ahorrar. No olvides pasar por la caja de información donde te dejaré todas mis redes sociales, la página de internet, el blog en donde estoy hablando sobre este tema y muchas cosas más. Así que, chicas y chicos, será hasta el próximo video. Bye!